Más político en Luna TV, canal 53. Ya estamos de regreso. Alfonsina. Continuamos. Bueno, Oniel Rodríguez tiene la oportunidad ahora de presentarnos su turno. Cuéntanos, mire, Oniel. Yo quiero que Oniel me hable porque Oniel vino el otro día aquí. A mí me gusta. Jefiando. ¿Cómo jefió conmigo así? Oye, el lunes estás tú desmontado con todo lo tuyo. Me gustaría que me hablara qué es lo que está pasando ahí, porque yo sé lo que está pasando, pero me gustaría que tú me dijeras desde el lado tuyo qué es lo que pasa. Pero qué es lo que está pasando con qué. ¿Con la alianza? ¿Con qué? Pero miren, yo dije que se iba a anunciar la ampliación de la alianza. Para nadie es un secreto que la ampliación de la alianza está. Ahora bien, surgieron propuestas de último minuto y en este caso yo no quisiera decantarme ni por un lado ni por otro. Yo diría que lamentablemente una alianza política no solamente se sustenta en el documento en el que se firman las partes, sino que es más valioso el acuerdo intangible en el que las partes se comprometen a participar de manera activa por ella. Y no bastaría con firmar una alianza en papeles que no haya un compromiso real y voluntario de realizar el proceso. Por demás, una integración real, porque no tiene sentido de que bueno, que la firmamos, pero tú por tu lado, yo por el mío, y no hacemos nada. Por demás, el hecho de presentar propuestas a último minuto que entonces cambian el curso de todo el proceso. Y bueno, lo dejaré ahí, pero lamentablemente, yo lo dije, yo no soy parte de la comisión, sí ha habido una presión de la alianza, pero ya el anuncio como tal dependerá naturalmente de factores internos y externos que surgieron a último minuto, propuestas de un lado y de otro, y que bueno, eso te quiero joderte un chimbo, que pero tú, miren, llegaste sí. Pero, es que no, pero miren cuál es el tema que yo quiero tratar hoy. Antes de que profundizó, te vayas para allá, con el asunto de las alianzas, eso se habló de que son dos etapas, dos momentos. Serán varias etapas incluso. Entonces, lo que pasa es que hay que combinar una para el 29, para inscripción, uh-huh, y posteriormente entonces se podrá continuar con las demás. Pero miren, hay un tema mucho más profundo que yo quiero tratar. No lo abarcaré por completo el día de hoy, sino que será una especie de introducción, porque para mí es un tema que se ha venido debatiendo de manera profunda en los últimos años en República Dominicana. En Latinoamérica es un debate permanente, en Europa está muy avanzado al respecto, y es el tema de la cuota de género en la participación de la actividad política en la República Dominicana. La titular de género del Partido de Liberación Dominicana, Claudia Rita, quien salió electa candidata a diputada a la circunscripción 1, hizo unos pronunciamientos que a mí me chocaron mucho. Y oigan esto. Dice Claudia que el método de elección fue dañino para las mujeres y fue misógino, porque los compañeros, en función de que las compañeras salen por un tema de cuota obligatoria, ella decía que los compañeros aprovechaban eso y le decían: no vota por fulana porque ella sale como quiera, vota por mí. Y Claudia, que sale por una cuota, porque si no, no saldría como candidata a diputada, que hay que ponerla por la cuota, siendo secretaria de género de mi partido, no se percató de que en mi partido hay demarcaciones en las que hay que buscar mujeres abajo la tierra porque no hay. No porque nadie la ha bloqueado, no porque nadie les ha permitido la participación política, porque no se han decidido por participar. Entonces, ella, que es una beneficiaria de la cuota, del sistema, critica que el sistema es machista. Entonces yo me pregunto y yo espero. Yo siempre he dicho y he sido un abanderado de la participación femenina y no femenina, de todo aquel ciudadano y ciudadana que entienda que le duele su país. Yo recuerdo cuando yo era dirigente estudiantil, a veces me preguntaban en la UAS, mira, quiero militar en un partido, ¿a qué partido me integro? Y muchas veces me decían: no me gusta tu partido. Y yo decía: involúcrate en el partido que tú quieras, pero involúcrate. Exacto. Porque lo importante es que la juventud se involucre en el sistema político, en el sistema social, porque eso es la democracia. Ya decía Platón y Aristóteles que el ser humano es un ser, es un animal social y político. Incluso el concepto de democracia es un concepto que se surge en la antigua Grecia como participación obligatoria de los ciudadanos de la antigua Atenas, de la ciudad, de la polis. De ahí el concepto de política, porque de la polis, de la metrópolis, había que participar en la actividad pública. De ahí la res pública y lo público. Entonces,
Yo soy de un abanderado de que las personas participen en cual que sea, en una junta de vecinos, en un club comunitario, en un club deportivo, en un partido político. Tú no eres político, de aquel que critica que los homosexuales y los artistas participen en, y tengan su representación. Vuelvo y repito, yo es pregunta, es una pregunta. En democracia no se le puede permitir a nadie. Es una pregunta. Ni la critico ni en función de género, ni en función de actitud. Siempre y cuando lo hagan de manera correcta. Ahora bien, aquí habrá que llevar un debate profundo sobre la famosa cuota de género, porque lo que ha provocado es el hecho de que en demarcaciones donde hay buenos candidatos, pero que la mayoría son hombres, haya que dejar buenos candidatos con aceptación social, con trabajo político, con arraigo social, por tener que buscar la mujer de, la hermana de, la hija de, porque hay que llenar una vacante obligatoria, porque la ley te lo obliga. Estoy en por ejemplo, acuerdo total. En mi partido, en la circunscripción número uno de Santiago, hay que buscar tres candidatas diputadas. No porque no se inscribieron, no porque la bloquearon, que no, no participaron. No quieren. Y que hay, y se han hablado con compañeras y no quieren. Entonces tú vas a dejar de... Hay que buscar hay un hora, de la hombre. Mujer o la hija de rápido. Me inscribe a la hija tuya huyendo. No. ¿Me entiendes lo que te digo? En la circunscripción 3 es lo mismo. Pero le pasa también, naturalmente, le pasa menos al partido de gobierno porque hay más poder adquisitivo y las mujeres tienen que participar más. ¿No? Cualquier pero, ministro le dice, tírate que yo. Pero la fuerza del pueblo también tiene la misma situación. O sea, es un tema de sistema. Entonces, aquí hay que llevar un debate profundo de si esa cuota de discriminación positiva realmente ha surtido efecto, porque yo siempre he dicho, yo a la hora de formular una política pública, en el caso de la participación de género, siempre he tenido en cuenta que yo no critico las cuotas de género. Yo lo que critico es el hecho de que no hay un proceso de evaluación para ver el avance de las cuotas, porque lo ideal es que en ningún sector haya cuotas. Tú estableces la cuota como un mecanismo de empuje de una transformación social y una vez que eso se instaura en la cultura, pues ya no es necesario, porque ya se da natural. Ahora bien, ¿ha surtido efecto el proceso entonces de la participación de la mujer? Bueno, no, lo que al, pasa final, es que al final en las elecciones no son elegidas en cantidades. O sea, que no es que la gente está pidiendo mujeres y no se las deje pasar. Pero déjame decirte, las pocas que participan salen bien votadas. Entonces no es un tema de que la sociedad no quiere votar por mujeres. Exacto. Vuelvo y repito. Se ponen una gran cantidad de mujeres por cuota. Pero al final, cuando tú comparas, la cantidad de escaños obtenidos por mujeres son mínimos. Menos que antes. Son mínimos. Entonces, ¿a dónde yo voy con eso de que es mínimo? Es que la gente no está votando por las mujeres, no es porque no quiera votar por mujeres. Es que ponen perfiles que no tienen un trabajo político y social por llenar la cuota. A ver, pónteme ahí, que eso es lo importante. Entonces, déjame, aportando lo que tú dices, porque yo estoy de acuerdo y lo hemos conversado aquí antes y lo he conversado en otros espacios, en otros escenarios, yo estoy en desacuerdo. Y lo que me hizo entrar en desacuerdo de verdad fue la de Dionis Pinales. Que, no sé, él llegó a... Caso Dionis Pinales. Él se queda por un tema de género. Pero, o sea... Por ejemplo, sacó casi 500 en votos. En el PRM va a entrar. Y van a entrar tres mujeres que la hay que una más que tiene sacó, 60. Sacó 85 votos. Por hay favor. Una de 85 por un candidato de 465 votos. Yo estoy de acuerdo. Yo podría estar de acuerdo en una cuota, pero una cuota. ¿Cómo explicarte? Sí, vamos a tener un 40% para mujeres que saquen de tanto para adelante. De tal por ciento en adelante. Porque si usted no tiene. Si la familia suya no vota por usted, porque es una realidad. Si usted sacó 85 votos, todo el mundo tiene más de 200 familiares. Olvídate, entre primo, esposo, de los primos, pues y yo cosa, cuánto. Eso le pasa a todos los géneros, porque hubo un amigo mío que fue a un proceso interno en el PLD y él dijo, yo fui voté yo con mi mamá, mi papá, mi esposo y los amigos, y apareciendo votos. Entonces, lo traicionó la mamá o el papá o la mujer. Exacto. O alguien traicionó. Porque él mismo fue con 7 gente a votar y saliendo votos. Pero a principios de los 90. Se da la trampa también en la Junta, porque qué cosa no, que el que no sabe. Eso era ahí mismo, pa, dos votos. Ya, porque ya, hay ya, otra ya, cosa ya. En la Junta, si tú no tienes quien te defienda tus votos en la Junta por sí, más votos. Un saludo a... Eso no es el tema. Mira que viene para acá ahora. Viene una entrevista pronto. Quiero que tú me cuide ahí, que nos queremos y nos amamos. Mira, a principios de los 90, José Francisco Peña Gómez introduce la cuota de la juventud, un 10% en ese momento. No estaba en ninguna ley, ni en la Constitución, ni ningún partido había introducido tal cosa. En ese momento era muy complejo para un joven introducirse en la política y ser candidato a diputado, a regidor, alcalde, etcétera. Y Peña Gómez ve esto como un puente para reducir la desigualdad que había en materia de generación, en detrimento de la juventud.
A medida que el tiempo fue pasando, esa cuota se fue cumpliendo en el PRD. Y esto trajo consigo que otros partidos políticos también tomaran en cuenta el tema de la juventud. Hoy, en la ley de partidos y la ley electoral, tenemos la cuota de la juventud, que es un 10%. Pero esta cuota hoy ya no es necesaria. Porque genera una cultura de participación de la juventud. Porque, por ejemplo, en el PRM, hoy, más del 10% de las candidaturas son jóvenes. Sin la necesidad. En el PLD supera el 25%. Sí, en el PRM igual. Y en la Fuerza del Pueblo también, casi un 40%. Pero aquí hubo procesos. Más de un 40%. No, pero aquí hubo procesos de elección donde la juventud ganó. ¿Dónde la juventud ganó? ¿Que ganó una joven? Exacto. ¿Dónde la juventud ganó? ¿Qué te quiere decir eso? Que la elección se hizo. ¿Qué te quiere decir eso? O sea, que si bueno, yo gano una encuesta, la idea, no gané. Que la idea que introdujo José Francisco Peña Gómez a principios de los 90 y luego empezar a ser ejecutada, empezó a dar resultados que hoy son muy palpables. Ajá. Con el tema de la mujer, nosotros debemos empezar a evaluar esto luego de unos años. Entiendo que todavía es muy prematuro. La primera vez que se cumplió la cuota fue en el año 2020. No. No. La cuota de género. No, escucha, compañero. Recuerde que venimos de la antigua con la ley electoral de la 1519. Recuerde que la 1519 es fruto de la modificación de la ley de la de 97. Uh-huh. Que ahí establecía un 33% de mujer. Lo que en esta ley se modificó y se llevó de un 40% a 60% de género. Pero tenemos ya dos décadas arrastrando cuotas de mujer. Bueno, Altagracia fue una defensora de que la cuota se pasara de 33 a un 50, a un 40 y pico, porque el 33 por lo regular se usaba de ventaja. Bien pudieran ser tres mujeres y dos hombres, pero siempre ponían dos mujeres y tres hombres. Entonces ella decía que subieran a un 50-50. Y en ese debate surge la cuota de género, 50-60 de ambos géneros. Pero la cuota la venimos arrastrando ya hace más de 20 años. En la antigua ley y ahora en esta ley. Ahora se aplica, pero, como tú dices, en el 20 ya la ley modificada por los diputados en el 2000. Pero y es la primera vez que la Junta entonces obligaba, porque yo recuerdo que en el 19, en el 15, Mayovane Martínez, que era candidato a diputado, tuvo que ser desmontado de la candidatura porque hizo falta una mujer, no se recuerda la circunscripción 1, que entonces Abel era candidato a alcalde, se desmontó a Mayo por la esposa de Papo de León, si no me equivoco, algo así. O sea, la cuota se ha venido aplicando de manera como sistemática. Vida de León. Sí, pero tú sabes. Vida de León. Efectiva, ¿qué es lo que va a ganar? Entonces ahí es donde yo voy. Mayo hubiese ganado. Pero claro, ella tiene trabajo. No, Mayo no, pero Vida hubiese ganado Vida, en Vida, el 16. Vida de León era diputada. Uh-huh. En ese momento. No, el esposo. Su esposo. Ella era ex diputada. Y sí. El esposo. Ella fue diputada 2010-2016. 2010-2016. Sí. Pero fue otro. El caso es que Amayo Buco de Montales por una mujer. Que no ganó. Y por ejemplo, te voy a dar un caso ahora. ¿Por qué queda fuera gente como Daniel Santos, Heriberto Bonilla o Alejandro? Porque Alejandrito. No dice Víctor Suárez que porque son porque no son del grupo de Abel. Pero, se queda. Dice Víctor Suárez que porque son de la realidad grupo. Es que se quedan porque hacen falta entrar tres mujeres. Mira, ellos tres hubieran podido ser los candidatos porque fue lo que participaron. Pero lo que te dice la regla es que hay que dejarlos sacando, fuera se lo están, porque hay que entrar tres mujeres. No, mira, adjudicando. Yo pienso a la cuota, pero Víctor Suárez dice que es porque no era de su equipo. Mira. La crítica yo no, digo la que crítica yo no debe ser. Planeta. María. Igual créanme que yo soy de este planeta. Mira, como progresistas que somos, la crítica no debe ser a la cuota de género. No debe ser a la cuota de género. Yo sí entiendo que debemos aplicar otras políticas. Por que, lo que me refiero. Exacto. Vamos a evaluar el impacto de la cultura. Exacto. Que la mujer se interese más. Porque por la participación, pero además de interesarse. Por ejemplo. Además de interesarse está el que la mujer se mantenga en política. Porque hay una realidad en la República Dominicana y en toda la región de América Latina. Uh-huh. Y es que la mujer
que participe en política, no solo participe en política, es que la mujer no se ausenta mayoritariamente es madre soltera y tiene que manejar esa situación. Pero cuando en países en Latinoamérica y desarrollados, cuando en países desarrollados era una utopía, y no una puede mujer desligarse del hogar. Cuando en el país desarrollado era una utopía, una mujer en el poder. En República Dominicana tuvimos la primera vicepresidenta. A mí no me hablen de eso. Primero eso que Estados Unidos. O sea, que la democracia no se mide en función de la participación. Los hijos míos y los oficios de mi casa, culmina. A mí no me quita la posibilidad de salir. Sí, porque este está dando un rol social. No, una ideología de género, yo la que como, te otorga ser ama de casa. Yo soy más poderosa que cualquier hombre, porque yo puedo. Es la realidad. Con una casa, que la biología te es inferior. No. Es una realidad. No, es la realidad. Mentira tuya. Realidad. Y me atrevo a echarte que cualquier mujer es mejor. Que están ahí. Es más política. Dice Randy que pues tú ser mujer tiene menos posibilidad. No, yo no dije eso. No, él no dice que tiene menos posibilidad. No lo dijo literal. No lo dijo Randy. Falso. Las mujeres tenemos hijos y somos la mayoría que nos graduamos en la universidad. Y así en el siglo XXI, damas y caballeros. Y somos las que nos graduamos la mayoría. Y la mayor cantidad de profesionales. Grábete parte y usted ve cómo te acaba de poner un huevo. Mujeres con esposo, con hijos que lavan, que planchan, que cocinan, que trabajan también. No, y son la mayor. Y Randy dice que eso te hace inferior a ti. No sean así con el que viaja. Randy no dijo eso. Randy dijo con que las mujeres. Con los cuatro está viajando. No. Con los cuatro del Estado. Ay, tu sueldo no lo pago yo. Y yo. Este debate de género lo tendremos después de la pausa. Los hijos míos no son complicados. No son una limitante para mí. No. Vamos a pasar político en Luna TV, canal 53. En breve regresamos.